totalmente en vivo desde el set de grabación de su canal favorito Cowboy para la Banda. El día de hoy nos acompaña ni más ni menos que un gran amigo, el amigo Fausto Gallegos y su grupo Lucero, Lucero del Porvenir. ¡Eso, chica! ¡Un fuerte aplauso, señoras y señores! ¡Estamos en vivo! ¡Que suelte un fuerte aplauso! Oigan, el día de hoy se va a prender el cerro y no es por nada. Vienen a presentarnos su nuevo material discográfico que déjenme decirles que va a ser todo un agasajo. El día de hoy, especialmente para toda la gente que nos está mirando, para toda la gente a la que el buen amigo Fausto ha tenido la amabilidad de componerles algún corrido, alguna canción, este día se las va a cantar totalmente en vivo aquí en Cowboy para la Banda, señores. Desde luego que sí, muchas gracias, un enorme gusto estar a través de este medio comunicativo. Un abrazote y un saludo para todo ese querido público de Cowboy para la Banda. Es para la Banda, Cowboy para la Banda. Y un abrazote para mi amigo Javier de la Torre Juárez por aquí. Pues gracias por la invitación, Javier. Al contrario. Queremos enviarles lo mejor de nuestros temas y pues que la pasen de lo mejor esta tarde. Y pues les vamos a enviar uno de nuestros temas del corte pasado, del disco pasado, que ha venido a posicionarse como uno de los preferidos, amigo Javier, en esta región. Y bueno, pues se llama Camión, Camioncito. Vámonos, así se presentan. Tierra bendita, de negro te pasa.
así arrancamos, así retomamos las tocadas con el regional mexicano. Nos habíamos desaparecido un poco de las transmisiones en vivo desde el set de grabación, pero ya estamos con ustedes arrancando con un invitado de super lujo. Amigo Fausto, salude a su público y salude a la gente que nos mira en Cowboy para la Banda. Desde luego que sí, nuevamente un saludote para todo ese hermoso público agregado por ahí al canal de Cowboy para la Banda, que también le tenemos una sorpresa a este canal por aquí de transmisión, medio de comunicación, bien bonito. Entonces, pues bueno, un saludote para toda esa gente bonita que nos está viendo a través de este medio y para toda esa gente de Nuevo León, la gente que nos va apoyando por allá bastante, y un saludote bien cordial para esas personas que me vieron nacer, que creyeron en mí y siguen creyendo en mí. Un abrazote para todos ellos. ¡Eso, chingado! Así es, señoras y señores, un duro caminar para el amigo Fausto Gallegos, sobre todo para todo su elenco que hoy nos acompaña. Y bueno, vamos a presentar, amigo Fausto, vamos a presentarle a la gente quién está con usted, quién viene acompañándolo. Desde luego que sí me voy a permitir, hablando. Desde luego que sí me voy a permitir presentar uno por uno de los elementos que para mí es un orgullo, y lo quiero hacer públicamente como reconocimiento en el gran apoyo que me han venido brindando el buen amigo, compañero Rogelio Moreno, en la batería. Rogelio Moreno, que lo viene haciendo bastante bien y que le ha apostado bastante al proyecto de Lucero del Porvenir. Sí, él es Rogelio Moreno, baterista. Vamos por acá, en este sentido. Oigan, y los aplausos por aquí. Están cantando. Bueno, aquí tenemos a José Luis Prado. José Luis Prado en el bass. Sí, es un talentoso músico también que se ha venido a integrar recientemente a este proyecto Lucero del Porvenir, renovado y que viene pues prometiendo bastante, y gracias a todos ustedes. Él es José Luis Prado en el ¡Bravo! 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 Que le mande saludos a la raza de Monterrey. Desde luego que sí. Claro que sí, mi nombre es José Luis Prado y de Monterrey, Nuevo León, y le mando muchos saludos para la raza y para los escuchas de Pago y Banda. ¡Anda y Pago y Banda! ¡Fíjate que sí! En vivo y en vivo todo se vale. Permitirme retroactivo por acá por el buen amigo, mis disculpas, amigo Rogelio Moreno. Un saludo, Rogelio Moreno, para la gente que se quedó en Monterrey. Sí, como la buenas noches, un gustazo estar aquí con Lucero del Porvenir. Y pues como lo dice el amigo Fausto, mi nombre es Rogelio Moreno, la raza me conoce en Facebook como Roy Moreno. Pues un saludo a toda la gente de Monterrey, a la familia que está por allá, a mi muchacho que me vino a acompañar, y a los buenos amigos de por aquí de Ciudad del Maíz. ¡Ah! No. Muchas gracias por esos saludos. Sí. A la gente de Monterrey que se conecten y que compartan. Desde luego que sí. Continuamos por acá en el de las cuerdas de oro, el bajo sexto. Él se llama Anastasio González, ejecutor del bajo sexto y también primera voz con intervención de diferentes temas, en algunos temas por ahí, reforzando el repertorio que tiene Lucero del Porvenir para cumplir todas las expectativas musicales y en todas las facetas. O sea, aparte de cantar Fausto, también tenemos una voz distinguida que viene a ser Anastasio González. Un saludo, Anastasio, para su gente. Bueno, más que nada un saludo primeramente para todas las personas que nos escuchan, para todos los que siguen este programa, y primeramente pues, para mi familia que está en Saltillo, Coahuila. En Saltillo, Coahuila, para ellos un especial saludo. ¡Ah, no, no, fuerte el aplauso! ¡Saludos a ti, Coahuila! Y pues bueno, continuamos por aquí, y en esta ocasión todos son importantes, pero más esta persona, que quiero hacer la distinción honorífica en este sentido, porque el destino nos juntó y aquí estamos. Su nombre es Federico González. No tenemos mucho tiempo que nos conocimos, pero coincidimos en las mismas aspiraciones y quisimos juntar nuestros talentos. Él, acordeonista y segunda voz de este proyecto, Lucero del Porvenir. Unas palabras, usted, Federico. Muchas gracias, Fausto.
Pues un saludo muy grande para todos los de la banda, muy especialmente un abrazote para todos, aquí para la ciudad del maíz, también para allá, para Saltillo, Coahuila también, soy originario de allá, vivo en Guadalupe, Nuevo León, igualmente un saludo y un abrazote para todos, bien parejo. Bueno, pues otro aplauso enorme a la gente de Saltillo que nos acompaña. Y bueno, están entumidas esas manos. Okay. ¡Fuerte sus aplausos! Okay. Y continuamos con el último de los presentados por aquí. Haciendo una remembranza un poquito, le decimos el padrino, pero haciendo una remembranza aquí con él. Él es un talentoso músico incorporado al proyecto Lucero del Porvenir. Cuando lo conocí, dijo, me gusta la música que hace Fausto Gallegos, vamos a apoyarlo, vamos a involucrarnos en el proyecto que se llama Lucero del Porvenir, originario de Oaxaca, él es Eddie Vera en el sax y clarinete y flauta, o flauta que es lo mismo. Un saludo para su gente, hasta allá, hasta el estadio de Oaxaca, a usted. Buenas noches, comparta, un saludo a la gente que nos sigue. Y a la gente que es del sur del estado de Oaxaca, al igual a la familia Zamora que está aquí en Ciudad del Maíz, a los compañeros que son ahí de Cedral, a la familia Ávila, a los de Panegas, que son los Cerratos, un saludo especial a los camaradas y músicos de... Pues hemos compartido varios escenarios. Pues compartan, y aquí estamos para complacerlos, para que comenten ahí qué canción quieren, y igual si tenemos, pues comencemos con mucho gusto. Bueno, otro aplauso, ¿no? Y arriba Oaxaca, chingado, y San Luis Potosí, señores. El día de hoy, como pueden ver, tenemos un elencazo acompañándonos aquí en el set de grabación. Vamos a mandarle saludos a la gente que está con nosotros aquí a través del Facebook Live. Allá para José Báez, para Eduardo Juárez, para la familia Barrón, oiga. Allá para Samuel de la Torre, que nos quedó mal, chingado. ¿Cómo ves, Samuelito? Está invitado por estar aquí en vivo. Lo que pasa es que ahorita Samuelito tiene que tener el cuidado por ahí en la casa. Está culeco. Está culeco, no. Pero hasta ahí está bien, Y que invite al bautismo. Que invite al bautismo. Ok, pues bueno, continuamos adelante. Oiga, amigo, permítame. Nos falta presentar a la primera voz, el amigo Fausto Gallegos, señores, el aplauso. Muchas gracias por esos aplausos y pues bueno, ¿qué decir? ¡Eso! ¡Créanmelo! ¡Arriba el Porvenir, oiga! ¡Créanmelo, gente que está agregada por ahí, toda la gente de la Unión Americana que lleguen a ver este programa, si no se conectaron lo van a ver en YouTube, pero un saludote muy, muy fraternal para todos ellos. Para Francisco Sánchez allá en Juárez, Nuevo León, para Félix Martínez en la Unión Americana que está por allá, César Rea y todos los Rea por allá de Zacatecas, esa gente zacatecana que viene apoyando bastante el proyecto Lucero del Porvenir. Para Beto de la Torre, esos de la cuadra con fama por ahí, que ahorita en un momento les vamos a interpretar ese tema por ahí. Pues un saludote para ellos, pero sí quisiera decirles a todos ellos que están en la Unión Americana y a toda la gente de por acá, que Fausto Gallegos los tiene presentes a todos y los lleva en el corazón, y en cada uno de los cantares vibra hasta el alma en cada una de sus melodías, que llegan a mencionar Ciudad del Maíz, que llegan a mencionar a los de la Torre, que llegan a mencionar, no se diga, a los Juárez, a los Guerreros, y por ahí también próximamente estarán saliendo algunos temas para los Méndez, porque todos tienen que ser parejitos en la inspiración y en la composición de Fausto Gallegos. Entonces, para todos ellos, un abrazote fraternal, amigo Javier de la Torre. Y pues continuamos mandándoles más cañonazos musicales. ¿Qué traemos solicitado por ahí, amigo Javier? Traemos solicitado de las melodías que nos pidieron, que ya estaban apuntadas en el repertorio antes de que usted viniera y que yo lo invitara. Los Hijos de Doña Trina es el segundo tema musical que nos han encargado. Y pues bueno, usted dice... Mire, quiero hacer una remembranza de este tema aquí públicamente, como lo vengo haciendo, y pues dije yo, cuando vaya al programa del buen amigo Javier, voy a decir sin tapujos todo lo que es y todo mi sentir.
En una ocasión, como yo venía consiguiendo bastantes, venía coincidiendo bastante en las composiciones, el amigo José Luis Guerrero me dijo: a todos le estás componiendo y a mí no me compones nada y soy tu amigo, textualmente así me dijo. Y yo le dije: te voy a componer un tema, pero no eres único, tienes hermanos. Y en mi cantar van a ir también tus hermanos. Y se desarrolló un tema que está gustando bastante, que se llama Los Hijos de Doña Trina. Los Hijos de Doña Trina, amiga, para todo el público que nos acompaña. Saludos, hermanos. Acompañado por este gran elenco musical que hoy nos está acompañando. Vamos a mandarle saludos a la raza del Facebook, oiga, a la gente que está conectada.
Por acá vamos a mandarle saludos a mi amiga Diana Mesa, la gente de los San Rafaeles. Oiga, trae un montón aquí de canciones, de corridos y una que otra canción que le gusta y que le agrada, que quiere que le dediquemos en esta tarde-noche. Vamos a ver si sale ahorita un ratito más. Y bueno, vamos a mandarle saludos allá para el Gustavo, que está conectado, también allá para Francisco Sánchez, allá para Víctor Mireles, allá para el compa Ramón Rodríguez, que también dice que ya hay una composición, y eso no lo sabía, mi amigo. Ah, cómo no, compadre, se llama Corridazazazo, que se hizo para la región, que se llama El Caso Rodríguez. Y pues bueno, El Caso Rodríguez debió de haber entrado en el corte musical este a la parte de Los Hijos de Doña Trina, pero le faltó una vuelta a la tuerca. Nada más así. Oiga, pero para que no se quede con las ganas, un pedacito aquí nomás a capela, un pedacito en lo que traiga, lo que saque la cuchara, para complacer al Ramoncito, que por allá estaba pidiendo algo de su corrido. El caso Rodríguez, lo que pasa es que así, como traigo preparado el programa entonces así... Lo vamos a dejar de sorpresa. Desde luego que sí. Lo dejamos de sorpresa. Ramoncito, ese se queda para... Va a volver. Desde luego que sí. Amigo Fausto, a presentarnos su siguiente material discográfico. Y cuando vuelva a venir... Vamos a comprometernos, si no es el primero, el segundo. Sí, el segundo tema aquí. Mira, sí, amigo Javier, no es excusa. Lo que pasa es que cuando hay demasiado material inédito, tienen que tener una enorme capacidad para asimilarlo y para tenerlo en mente y poder exponerlo profesionalmente como se requiere. Entonces, ahorita... Viene preparado el material que han estado solicitando las gentes que lo han estado solicitando, y pues sobre todo las gentes que han estado al pendiente de la trayectoria de Grupo Lucero del Porvenir. Bueno, aguántenme el corte, vamos a mandarle saludos a Verónico Gaitán, la raza del Custodio. Dicen que caigan las coronas, chingao. Allá para Francisco Sánchez, ya salió camioncito, viejo, pero bueno, vamos a ver si de ratito hay oportunidad de finalizar con esa rola que, pues bueno, viene a ser el parteaguas de los más grandes éxitos del amigo Fausto. Oye, fíjate compadre, amigo Javier, que para que veas el potencial que tiene Fausto Gallegos en su chip y en la computadora, rapidito drenó todos los temas que andaban y acaba de aparecer ahí El Caso Rodríguez, y un pedacito dice así, a capela me voy, muchachos. Oiga, morre con este acordeón, me acompaña tocando un corrido. Les diré que a Rodríguez Ramón le mataron un guapo querido, no teniendo motivo razón. Es un caso que yo no lo olvido. Se agarraron de frente uno al otro.
pareció la improvisación? Ay, ya quisimos que sacara los temas que vienen en el nuevo disco, y estamos estrenando apenas uno. Estamos esperando, bueno. No. Y lo importante aquí es que no la conocían los músicos. ¡Qué bárbaro, oiga! ¡Qué bárbaro! ¡Otro aplauso! ¿Cómo no? Un aplauso para mi cuadro musical. Estoy muy complacido yo. Permítame mandarle saludos a la gente que está conectada. Oigan, allá para Samuel de la Torre, allá para Alfonso Méndez, para Alonso y para Alejandro. Por acá nos encargan la canción de Elizabeth de la Torre. Dice por acá un amigo que la chica lo trae loco, reportándose Víctor Mireles. ¡Vámonos! Pues bueno, de las composiciones de Fausto Gallegos y Lucero del Porvenir, Elizabeth. Amigos nuestros, pues bueno, son de las canciones que nos están encargando. Por acá también tenemos saludos para Ari de la Torre, también allá para Flor Martínez. La gente que se reporta desde Florida, para saludar a la gente de mi segunda casa allá por el Ejido Palomas. Vámonos con más saludos allá para mi compa Juanito Guerra. Viejón, le invitamos para que nos acompañe en una de las transmisiones acá en vivo. Vente, Paquito, vente para que le mande saludos a Juanito. Vente para este lado. Véngase, viejo, véngase. No le saque. Oiga, por allá va para Juanito Guerra, para la raza que está por allá en Buenavista, allá para Ivancito Barrón. Oiga, también allá para Eli de la Torre, ya le respondió a Víctor Mireles, de la gente que anda bien enamorada, chingado. Allá para mi compa, el Karaoke Warrior, que nos va a acompañar el próximo miércoles. Saludotes, viejo, y prepárense porque, pues bueno, nos vamos a poner hasta las chanclas, mi compa Warrior. Órale, allá para mi compa Alejandro Maldonado, la gente de la Memela que anda allá en Monterrey, Nuevo León, también le mandamos saludos. Allá dice mi compa Barrón, que se aviente en un guapango. Y pues bueno, también allá más saludos para Alfonso y Alejandro. Amigos nuestros, vienen más composiciones de los temas inéditos, de los temas únicos y originales. Le vamos a pedir a nuestro amigo. Ok, vamos a continuar. Mil disculpas por ahí, amigo Javier. Pero lo que pasa es que antes de que la anunciaras por ahí, vamos a complacer lo que está solicitado a través del medio. Es una melodía que no la habíamos incluido dentro del desarrollo del programa, pero a solicitud del público, así como el caso Rodríguez, también vamos a complacerlos. Y pues más cuando se trata de una dama por ahí. Bueno, se llama. ¿Está prendiendo el cerro, chingado? Ok. Una de mis composiciones, y quiero decirlo que cuando se me solicitó esta melodía, Elizabeth de la Torre precisamente me dijo: Don Fausto, usted que es compositor, compóngame un corrido. Y yo le contesté: ¿a cuántos has matado, mijita? Y luego dijo: vamos a ninguno. Le dije: mira, mijita, a ti te queda una canción ranchera y dame nada más poquito tiempo y te la desarrollo. Y vino a resultar un hermoso tema musical que se llama Elizabeth. Música, maestro. Yo le llamo Elizabeth.
tocamos y para la banda. Amigo, se nos pasa algo muy importante. Mándele a toda la gente su número, donde lo encuentran, sus redes sociales, todo para que la gente contrate a Fausto Gallegos, el Lucero del Porvenir, chingado. Claro que sí, compadre. Por ahí pueden agendar una cita, ¿verdad? Por teléfono a WhatsApp 811-037-873. Ese es el número del grupo Lucero del Porvenir, oficialmente. O luego ya estaremos por los medios de las redes sociales promocionando y haciéndoles de su conocimiento de los números de la persona que los puede atender en esta ocasión. A ver, mira, pásale para acá, mijita. O sea, a final de cuentas, estos programas para eso es. Quiero oficialmente presentarles a la vocera. Y la persona autorizada se llama Eva Gallegos, es mi hermana. Bienvenida. Quiero presentarla como la vocera oficial y la, entre comillas, vendedora del grupo. Ella es la que le va a ir a decir a los grandes empresarios que, aparte de cardenales, aparte de invasores, aparte de cadetes de Linares, aparte de intomables de Cedral, aparte del invasor de San Luis, hay un grupo que canta diferente, toca diferente y se inspira diferente. Se llama Lucero del Porvenir. Unas palabras. Así es, pues es para mí un honor y un beneplácito estar, que mi hermano tenga, mi hermano Fausto Gallegos aquí presente. Orgullosamente, Gallegos Maldonado, soy su primera fan, como siempre se lo he dicho. Eso para mí un honor y un gusto que pues me tenga esa confianza para poder representarlo en lo que viene siendo, ¿verdad? Cualquier contratación, cualquier evento, se pueden dirigir a este teléfono, es el 812-3873-838, igual por WhatsApp también, pero ahí estaremos, por ahí por las redes sociales haciéndoles llegar cualquier información que pueda ser, para que nos pueda servir para estar bien cerca del grupo y de cualquier cosa que se les pueda ofrecer. Y también de del trabajo que va haciendo mi hermano, que estuvo en la trayectoria y hemos estado muy cerca de él, y pues va a estar él más cerca del público con su grupo, ¿verdad? Lucero del Porvenir, que esté más cerca de la gente con sus nuevos proyectos que vienen más adelante, ¿verdad? Y lo que está llevando a cabo. Pues mi nombre es Eva Gallegos Maldonado, estoy para servirles y es un gusto para mí, un placer y un saludo para todos ustedes. Muchas gracias que nos están acompañando. ¡Otro aplauso, muchas gracias, Eva! Muchas gracias. Estás considerada ahí dentro de las acciones que se tienen que tomar para generalizar ya de una vez por todas la música de Grupo Lucero del Porvenir, y pues bueno, reforzar y darle la razón a personas que le han apostado desde un principio al estilo y a la humildad y a la esencia del campo que transmite Fausto Gallegos. Él siempre me ha apoyado, siempre ha estado conmigo. Un abrazote para él, para Javier de la Torre. Y pues bueno, me siento muy, muy dichoso y muy contento de poder estar llevando este programa aquí con él. Y les vamos a seguir enviando más temas. Si hay algo que tenga que agregar, con todo gusto lo escuchamos. Amigo Javier de la Torre. Nuevamente el número, mi compa. Nuevamente el número para que la gente lo tenga en casa y lo tenga presente, porque queremos escuchar más de Lucero del Porvenir aquí en Ciudad del Maíz. ¿Cómo no? El teléfono personal de Fausto Gallegos, de Lucero del Porvenir, 811-037-873. Y próximamente se estarán ventilando ya por ahí los números de la promotoría oficial que estará moviendo los destinos de Grupo Lucero del Porvenir en manos de Eva Gallegos y Conrado de la Torre. Para cual pido un fuerte aplauso por ahí también de todos ellos. Y pues, menos wiri wiri y vámonos, si se puede, con la rueda del muñeco. Desde luego que es uno de los temas que ha venido estando solicitando en toda la semana. Y pues se llama la rueda del muñeco. Es todo. Para que se mueva diferente el ambiente y que se vea que no nada más se componen corridos, se componen rancheras. También traemos movimiento. Suénale, compadre. Thank you.
con el grupo Luceros del Porvenir, que bueno, de verdad, el día de hoy nos viene a deleitar con corridos, canciones, rancheras y cumbias, como lo acaban de ver. Hasta el momento, composiciones originales, chingado. Pues sí, compadre, porque haz de cuenta que a mí me dio por cantar. Y me gustó la música y me gustó la tonada y todo lo demás. Y entonces yo dije, un día voy a andar cantando, pero lo de nosotros, lo de nuestra tierra. Y se me ha ido dando y he ido recibiendo poco a poco el apoyo y el reconocimiento de todos ustedes. Y esto pues es muy bonito, eso es muy bonito. Y quiero hacer mención de aquí de varios saludos, de gente que ha estado siempre bien pegada por ahí. Adelante, adelante, mi amigo. Al pendiente de Lucero del Porvenir y de Fausto Gallegos, en las diferentes facetas por las que ha pasado Fausto Gallegos para llegar a este grado de profesionalismo. Quiero enviar un saludo para toda la familia Maldonado, allá en Tampico, Tamaulipas, para toda la gente que nos esté viendo por allá en ese hermoso Puerto Jaibo. Pues la familia Maldonado, descendientes de mi tío Apolinar Maldonado, en especial Guillermina Maldonado, quiero enviarles un abrazote fuerte para todos ellos en ese hermoso puerto. Para doña Cruz Auxeda, fíjate que doña Cruz Auxeda y doña Rita Hernández, la gente de Vallehermoso, Tamaulipas, un saludote muy cordial para ellos. Para Agustín Guerrero del Ejido El Porvenir, un enorme apoyo que estoy teniendo yo por allá en mis aplicaciones laborales allá en Monterrey, es un pilar. Agustín Guerrero, un abrazote si está viendo ahorita, que deben estarlo viendo, ¿verdad? El programa, un abrazote. Y pues qué decir, los saludotes para la cuadra de la Torre, Samuelito, nosotros te comprendemos, Samuel y Rodrigo, un abrazote por ahí. Y luego tengo más saludos por ahí que iremos ventilando poco a poco conforme vaya avanzando el programa. Aprovechando el espacio de los saludos, vamos a mandarle saludos a la gente que está conectada, a la gente que nos está siguiendo en el Facebook, allá para Eli de la Torre Méndez. Bueno, muy complacida con la canción, y el saludo allá para Víctor Mireles también. Saludando por allá a Juventino Collazo, para la gente de Atlanta, para la gente de allá que está en Georgia, allá para Tadeo Elian Sánchez, que está por allá en Pensilvania, la raza de la Memela. Y bueno, amigos que nos acompañan, de verdad, mil gracias por estarnos siguiendo. Estamos retomando las transmisiones en vivo de la tocada con el regional mexicano, y de verdad es una dicha, un placer enorme tener aquí en el set de grabación a un gran amigo y paisano. Los dos somos originarios del Ejido del Porvenir, tierra que nos vio nacer y crecer, y el día de hoy es un placer para nosotros presentarles a un artista completo que, pues bueno, viene desarrollando todo su talento musical. Si ustedes tienen alguna idea para algún corrido, para alguna canción, para alguna cumbia, para alguna ranchera, y dedicársela a la persona que más quiere, que más ama y que más aprecia, para muestra basta un botón, y aquí está nuestro amigo Fausto Gallegos poniéndose a sus órdenes, a su disposición, para las composiciones originales. Amigo, nuevamente su número, porque vale la pena, y le digo a la gente que usted está a las órdenes del público para que le platiquen su historia, y si quiere regalarle una melodía a la persona que más quiere y más aprecia, el indicado es Fausto Gallegos y su grupo Lucero del Porvenir, chingado. ¿Cómo no, compadre? Vamos a continuar por ahí con los temas musicales. Pásenles el número. Vamos a pasarles el número nuevamente por ahí. El número de WhatsApp de Fausto Gallegos, 811-037-873. Con gusto les atenderemos y estaremos al pendiente de todo lo que puedan solicitar artísticamente y lo que esté a nuestro alcance. Sí, para complacerles y complacerles bonito con todo lo demás. ¿Con qué tema continuamos, compadre? Amigo, pues bueno, se quedó en los saludos, saludando a unas personas muy especiales que, como usted lo ha dicho, han impulsado también la carrera de Fausto Gallegos y sus diferentes facetas, y queremos que nos complazca con un corrido. Vamos a complacer con un corrido muy especial allá para la cuadra de la Torre, ¿cómo ve? Sí, fíjate compadre Javier, que ese corrido tiene historia. Ese corrido tiene historia porque el que me lo solicitó a mí, ese corrido, cuando comenzamos las pláticas, fue Beto de la Torre. Entonces Beto de la Torre estaba
solicitando ese corrido junto con una persona que está en la Unión Americana. Y pues bueno, no sé si sea bueno ventilar su nombre o no. La cosa es que yo realicé el corrido, lo desarrollé, luego se lo mandé y me mandó decir que como compositor no llegaba ni al 5. ¿Sí? Y luego me dijo, y si a usted le gusta, grábenlo y a ver qué resulta. Y yo le dije, con el tiempo se dará cuenta, porque hay una cosa aquí en la tierra, y que se nos quede bien claro a todos, la justicia viene de arriba, así de sencillo. Y entonces, pues ahí tienes que desarrollar el corrido, le metimos música y lo hicimos. Entonces, ha resultado que a la gente le ha venido gustando bastante, ¿sí? Y ese es una cuadra con fama. Ese es, así se llama el corrido. Yo lo escribí, yo lo bauticé, el nombre del corrido, y hice las menciones que tenían que hacerse. Pero ya existía ese antecedente. Y pues bueno, ahí tienen eso, el corrido se llama Una Cuadra con Fama. Pasa, de verdad, pasa, y pasa mucho. Yo he visto por ahí en los noticieros de musicales, que mucha gente no le apuesta a la composición en un origen, y resulta que al final son un chingadazo, un madrazo musical. Y pues bueno, como usted lo comenta, aquí en la región, cuando se estrenó una cuadra con fama, fue un chingadazo, fue un éxito. Y el saludo para toda la gente carrerera que le guste el ambiente de a caballo. Señoras y señores, Una Cuadra con Fama para ustedes. Música, maestro. Thank you.
composiciones originales, de los corridos, que para escucharlos necesitamos una buena cerveza de las que toma Toreto. Amigos y amigas, de verdad, un gustazo enorme tener a Fausto Gallegos aquí en el set de grabación, a su grupo Lucero del Porvenir, que se la rifan y se la rifan machín para las composiciones. Hoy escuchamos puros originales, oiga, puros originales. Y yo sé que mi amigo Fausto también tiene saludos para la gente que lo sigue, que lo acompaña en esta gran trayectoria musical. Así es, cómo no, queremos seguir mandándole saludos por allí a toda esa hermosa gente que nos está acompañando, a todos los que están conectados por allí en este emotivo y entusiasta programa. Cómo no, quiero enviar un saludo, cómo no, para... Pues ya me voy adelantando por aquí con los saludos, compadre Javier, porque es para toda la dinastía de los Juárez. Sí, un saludo hasta... Pues hasta donde ya sabemos, hasta el cielo, para el señorón José Juárez. Ahorita vamos a hacer una mención muy de momento, por eso no quiero adelantar este saludo. Y pues bueno, los Juárez que están por allá en Monterrey, mi familia, mi cuñado Ramiro, un saludote a Ramiro Juárez y su familia. ¡Hasta Monterrey, Nuevo León, chingado! Hasta Monterrey, Nuevo León. Y pues para un buen amigo también allá en Monterrey, David Castro y su familia, un abrazote para todos ellos. Y pues, qué caray, pues también para todos los gallegos que están por allá en Monterrey, todos mis hermanos, mis sobrinos, toda esa hermosa dinastía de los gallegos, un saludote para todos ellos. Y todos los gallegos que se encuentran esparcidos en toda la República Mexicana y que tienen nexos y que saben que existe Lucero del Porvenir, un abrazote para todos ellos. Y pues bueno, también ese saludote que no se me vaya a pasar es el enorme reconocimiento y el aplauso para mis retoños, para mis hijos, que pues no están aquí por pues, otras cuestiones que son entendibles, pero que han significado unos pilares fundamentales para la formación de Fausto Gallegos, ¿sí? Entonces, todo lo que hago es para fortalecer una figura y para ser ejemplo de mis hijos, y hasta ahorita Dios me ha concedido ver los hombres de bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues el saludo allá para toda la muchachada de nuestro amigo Fausto Gallegos, que estamos allá en Monterrey. Le vamos a mandarle saludos a la gente del Remo, a la fanaticada que está conectada allá para Juventino Collazo, allá para Rita Castillo, Zúñiga, para todos los Castillos de la Pendencia. Amigos, déjenme avisarles que mañana estaremos por allá en la Pendencia festejando a una señora chula y repreciosa que cumple 15 primaveras. Allá nos vemos, amigos de la Pendencia. Vamos a mandarle también saludos allá para mi amigo Horacio Sánchez Méndez, de la gente allá de la Memela, allá para Víctor Mireles, y bueno, la gente que está por allá en Tennessee, por allá nos vemos, allá en Nashville, Tennessee, 24 y 25 de noviembre, abrimos las giras allá por la Unión Americana. Y bueno, muy agradecidos allá con toda la familia Posada de allá de los San Rafaeles, que bueno, tuvieron a bien en confiar en nosotros y son los primeros en invitarnos allá a la Unión Americana. Por allá nos vemos en Nashville, Tennessee, si Dios nos presta la vida. Y bueno, arriba la cuadra de la torre, nos dice Eli de la Torre, de los temas que acabamos de escuchar. Saludos enormes para la gente de la cuadra de la torre, que tiene caballos finos y otros chingones, oiga. Amigos y amigas, queremos escuchar más de las melodías, más de las composiciones, y yo le quiero encargar una canción muy bonita, una que me llegó al alma cuando me mandó los primeros audios, las primeras melodías cuando estaba en su equipo de grabación, y quiero escuchar una canción que se llama Estrella Bonita. ¿Cómo no, compadre? Con mucho cariño, y también quiero hacerles una remembranza de esta melodía, porque para eso vine a este programa, que conocieran la trayectoria y de todo lo demás. De esta melodía puedo decir que de las más de 200 canciones que tengo compuestas en mi corta trayectoria, es la tercera melodía que compuse y estaba guardada en el tintero. Para que se den idea de cuando me toca grabar, cómo tengo que yo ir escogiendo las melodías para ir dirimiendo la que sea mejor, y esa estaba guardada y se llama Estrella Bonita.
Estrella Bonita, ¿por qué? Bueno, pues es bien sencillo, es un pasaje, es un cantar que quiero dedicar muy en especial para mi esposa, porque cuando vino a mí y le seguí los pasos, pues éramos dos personas con un mundo de ilusiones y no teníamos más que el manto estrellado. Arriba contemplábamos las estrellas y soñábamos juntos y queríamos ser. Y de ahí resultó Estrella Bonita. Cuando la compuse y se la he cantado, hay momentos que he llegado al quebranto, se los tengo que decir. Y pues bueno, la vamos a interpretar complaciendo en especial aquí al buen amigo Javier de la Torre, y pues aquí públicamente también un saludote para Carlos de la Torre, que se acaba de integrar por aquí al programa. Un aplauso para Carlos de la Torre, colaborador de Chicago y para la banda. Y pues bueno, vamos con este tema que se llama, y lo presento así, se llama Estrella Bonita, del más reciente corte musical grabado por Grupo Lucero del Porvenir. Maestro. Lo que sí sabía era que era una canción dedicada muy especialmente para la que manda en la casa, porque aquí mandamos los hombres, oiga. Desde luego que sí. Entonces,
pues es uno de los primeros temas que se compusieron por ahí y que se han ido quedando y se estaba quedando por ahí en el diario y en las canciones de Fausto Gallegos, y quise incluirla en este corte musical. Esta melodía, para que se den una idea los que han conocido mi trayectoria por ahí, es, primero fue Dinastía Campesina que se compuso, luego fue Cumbia de las Pollitas, y tercera melodía fue Estrella Bonita. Y Estrella Bonita, y ahí se quedó Estrella Bonita hasta ahora que salió y brilló. Y pues qué bueno que les va gustando, amigo Javier. Me gustó y me imaginé que era una composición muy personal, muy auténtica, muy dedicada para su familia, no solo para su esposa, porque habla de su sentir, de su andanza por la música. Sabemos que actualmente no vive de esto, no vive de la música, se dedica a otras actividades, pero la pasión por la música lo trae acá por el Valle del Maíz. Sabemos que su casa, su tierra donde trabaja, donde radica, es allá en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, también el saludo enorme para toda la gente que viene de Saltillo, para el amigo del sax que viene de Oaxaca, y arriba de Oaxaca. ¡Ya! Bueno, amigo Fausto, de verdad, mil gracias por estar aquí con nosotros, haciendo un esfuerzo enorme, dejando actividades allá en casa, dejando un montón de quehaceres, un montón de compromisos, pero hoy estando presente aquí ante el público que nos acompaña, presente ante el público que nos sigue a través de la transmisión en vivo, a los cuales les agradezco bastante que nos estén acompañando, y les quiero pedir un favor. Compartan, díganle a la gente que aquí en Cowboy para la Banda está un compositor único, auténtico y original, con melodías que huelen a monte y saben a potrero y a parcela, oiga. Desde luego que sí, compadre, y también tengo que agregar por ahí en los comentarios que estábamos haciendo, estos comentarios de mi trayectoria musical, y quiero decirle a todo mi público que yo no vivo de mis canciones. Yo no vendo música, no vendo espacios, estoy tratando de llegar a los espacios para fortalecer artísticamente a mis compañeros músicos y que puedan ser exhibidos con dignidad, en donde puedan estar en un buen lugar y puedan llegar a lo que yo he venido siempre buscando, un profesionalismo, porque he pasado una y bastantes circunstancias difíciles. Pero le quiero decir a mi público, en especial a mi hermana Eva Gallegos, le quiero decir, y les quiero decir a toda a mi descendencia y a todos los demás, que cuando se ama su tierra y se ama su gente y se tiene pasión por lo que se hace, el sacrificio no duele. Eso es lo que tengo que decirles, porque en veces la persona que quiere estar allá vale la pena por lo que quiere hacer. Y si no, pues se queda sentado viendo pasar a los triunfadores, y yo no quise ser de esos. Aquí estoy y aquí seguiré cuantas veces se me solicite. ¡Bravo! 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 ¡Fuerte el aplauso, venga! ¡Fuerte el aplauso! Mi mayor admiración va a ser para la gente única y original, y en este caso tenemos a una persona auténtica en este set de grabación. También tenemos músicos que nos acompañan y son de calidad, y se llaman los Luceros del Porvenir, señoras y señores. ¡Gracias por su presencia, muchachos! Oigan, vamos a mandarle saludos a la gente que nos acompaña aquí en Facebook Live, allá para Teodoro Mireles, para Maribel Castro, allá para la tía Marta de la Torre. Oiga, de verdad, usted nos queda mal a cada rato. Aquí se lo digo en vivo, para que en la siguiente se presente. Oigan, el saludo ya muy especial, con mucho cariño, con todo el amor del mundo, para la tía Marta de la Torre, hasta Elegido el Porvenir. También el saludo ya para Jesús y Giovanni Estrada Hernández, para la familia Estrada Hernández del Platanito, señores. Oigan, vamos a hacer un programa también para hablar de la gente del Platanito. Allá también tenemos muchas raíces, mucha gente que nos quiere, nos aprecia. Y bueno, vamos a hacer un programa para la gente del Platanito. El saludo para Rita Castillo Zúñiga, dice, un abrazo para doña Teresita. Oigan, mañana vamos con doña Teresita.
la quinceañera del día de mañana. Así es que, señoras y señores, mañana a la 1 de la tarde, conéctense porque estaremos transmitiendo en vivo desde el ejido La Pendencia. El saludo allá para mi compa Amparo Castillo y bueno, toda la gente que está por allá, para doña Panchita también, a quien queremos y apreciamos bastante. Siempre que vamos a La Pendencia, doña Panchita nos atiende lo mejor. Y fíjense, no me deja venir, vamos y comemos allá con doña Teresita. Mole, barbacoa y bueno, infinidad de platillos que preparan. Y de ahí nos jalan allá a la casa de doña Panchita, allá con mi compa Amparo Castillo. Y de verdad los queremos y los apreciamos bastante. Les mandamos un abrazo enorme, amigos de La Pendencia. Bueno, vamos a mandarle saludos allá a Josefina Campos, la gente que nos mira desde Matehuala, la fan número 1 del canal. Allá también para Ángel Jiménez González, que nos mira de allá de Matamoros, Tamaulipas. Y pues bueno, para todos los paisanos, para la gente de Barbarita, señores. Nos faltan corridos, nos faltan canciones para la gente de Barbarita. Y bueno, les pasamos el contacto. Se llama Luceros del Porvenir, únicos, auténticos y originales. Órale, allá el saludo para Claudia Castro Torres. Díganle a don Fausto que cante allá para la gente de la Piedra Parada, allá para los gallegos y para don Eusebio Gallegos. Ahí estamos, saludos. Ah, compadre, mira qué bueno. Qué bueno, compadre, que me ayudan a hacer memoria. Fíjate que ahorita vamos a aventarnos un cotorreo así, un cotorreo bonito. Y pues quiero enviar un saludo, porque antes de que se me pase, quiero enviar un saludo hasta el otro lado del mar. Quiero enviar un saludo hasta la República de España para mis sobrinas, Lucero y para Rubí Arredondo, que están por allá ellas. Y pues que están bien conectadas al programa por ahí y están deleitándose con la música del grupo Lucero del Porvenir. Un saludote y un abrazo para mis sobrinas que están por allá en España. Sí. El saludo enorme para toda la gente de España y el aplauso. Oye, también tenemos gente que nos mira allá por Brasil, allá por Guatemala, en Cuba, en Puerto Rico y bueno, en la Unión Americana ni se diga en la Unión Americana. Oye, compadre, mira, fíjate que también ya que estamos traspasando fronteras, más de rato, o sea, ya prácticamente salimos del set de grabación y vamos a un bailazo en la colonia La Italiana. Y fíjate que la música de Fausto Gallego sigue traspasando fronteras porque en la colonia italiana donde voy a trabajar más de rato, tienen mucho legado en Italia, ¿sí? Entonces se van a llevar para allá un tema que se le solicitó a Fausto, se le solicitó un tema para traerlo fuera de México y llevarse como recuerdo de la colonia La Italiana y tenerlo allá y que la gente cuando escuche allá ese tema en Italia sienta que están en la colonia italiana o que acá tienen sus familiares, toda esa comunidad de la italiana. Y hay un avance de esa melodía, compadre, ese tema se va a llamar Mi Colonia La Italiana, ¿sí? Y la letra va a decir, cuidado mijo, y la letra va a decir, fíjate lo que ocasiona, compadre, ¿no? Las cosas que pasan en vivo, y estamos en vivo, chingado. Ánimo. Es que lo que ocasiona. Repórtale a la raza, no se agüite. Repórtale a toda la raza, a toda la gente que está por ahí acompañándonos. Llévese más allá para que le dé a los del audio. Mándales un saludo allá para Eliseo, para la gente que viene. Desde luego que sí, ya lo saben que siempre tienen un abrazo y tienen un reconocimiento. Esos enormes gentes del profesionalismo del audio, el equipo de audio, el ingeniero de audio, Eliseo de la Torre y su compañero. Un abrazote para ellos y que esperen. Para los Maldonado, oiga. Siempre, sí, no son los Maldonado que siempre están por ahí. Y bueno, retomando el tema de ahí, de lo de la italiana, que se me solicitó ese tema para mandarlo fuera de México, se está desarrollando un tema que se va a llamar Mi Colonia La Italiana y el tema va a decir así. ¿Podemos a capela darle un...? A capela, dele. Está en su casa, haga lo que se le dé su gana. Ahí sí se puede pegar una estrofa nada más, muchachos. Va a decir así. Ay, qué bonito, qué serena la mañana, así se mira mi colonia italiana, se viste verde como linda provinciana, tierra que sueño mi colonia italiana, por ahí va a ser, se va a llevar mi colonia italiana. Ya está encaminada la...
esta caminada. Bueno, amigo, por acá me están solicitando una melodía y me están solicitando también saludos. Déjenme sacarlos porque se nos van. Vamos a mandarle saludos a él para Ricky Moreno, para la gente que está por ahí en Kentucky. Y bueno, saludando también. Muchas gracias ahí por todos los saludos para la raza del Porvenir. El saludo ya para Pedro Herrera Tobar, allá para Toro Rodríguez, que se encuentra en Nueva York, de parte del Paisa allá. Allá para Severo Guerrero Trejo. Vámonos para la gente de la Cedillo, allá por la MC, Magdalena Cedillo, allá para Víctor Vargas y todos los Vargas, señores. Ah, para mi compa Jorge Padilla, la gente de la Liber, y bueno, para allá para María Eugenia, sus hijos, todos sus muchachos que nos invitaron. Vamos a estar transmitiendo en vivo el 11 y 12 de diciembre, si Dios nos lo permite, ahí en la colonia La Libertad. Gracias, amigos, por invitarnos. Y bueno, recuerden que el programa lo hacen ustedes. Y por acá nos encargan nuestra tía, la tía Marta, la tía Marta de la Torre, dice que quiere escuchar el corrido de los Juárez. Ah, desde luego que sí, es un hermoso tema que se compuso por ahí, pues lo vamos a llevar a cabo, se llama Territorio de los Juárez, maestro. Entonces, quiero con este corrido, pues voltear los ojos al cielo, quitarme el sombrero y agradecerle bastante, bastante a un señorón, de ahí de Elegido el Porvenir, que ya... retiró a descansar, donde quiera que se encuentre, que sepa que seguimos echándole ganas, y quiero reconocerle, porque cuando Fausto ha venido al Porvenir a traer su música, él siempre estuvo impulsando y ayudándome y preguntándome qué había sido de la música. Su nombre, José Juárez de la Torre, ya en paz descansa. Entonces quiero hacer honor para él con este corrido y pues para todos los que nos rodean. Entonces se llama Territorio de los Juárez. Territorio conozco, en donde rifan los Juárez, pero
gracias por esos aplausos y gracias por este momento. Este momento es único, de veras, porque se canta con el alma, se canta con el corazón, se canta con lo que te gusta dar y dar para tu gente. Y eso lo hago con bastante gusto. Continuamos, amigo. De verdad, mil gracias, amigo, por estar aquí presente. Mil gracias por esa bonita composición, bueno, dedicada en gran parte a toda mi familia, allá para Horacio, para el tío Antonio Juárez, acá para Carlitos, para Heriberto, que no pudo asistir el día de hoy, pero bueno, estoy seguro que nos está acompañando aquí en la transmisión en vivo. Y pues bueno, este corrido fue dedicado especialmente para mi abuelo José Juárez, que pues bueno, nos está mirando desde el cielo, y de verdad, qué chingón, nos sentimos todos nosotros, porque el amigo Fausto relató muchas vivencias, muchos pasajes de toda la familia, muy en especial de el abuelo José Juárez, que pues como usted lo decía, él lo primero que hacía en las mañanas era alistar su caballo para irse a la parcela. Hombre de patrero y de potrero, y de verdad, mil gracias por esa composición. Pues sí, es lo que sale del corazón y del alma, pero solamente hay un motivo para componer y cantar así. Lo haces y lo logras porque quieres tu gente. Y cuando quieres tu gente, este es el resultado. Y cuando te comprenden al intérprete y al compositor, talentos como los que me vienen arropando, y que pues pido un aplauso para los músicos. ¡Venga el aplauso! Sí, y ya cuando se conjuntan y se alinean los planetas y llegan talentos y arropan lo que estamos exhibiendo ahorita aquí, entonces es bien bonito llevarlo a cabo. Pero tiene mucho que ver que quieras tu gente, que quieras tu tierra, y yo me voy a morir queriendo mi tierra. Amigo Fausto, yo sé que usted hizo con mucho cariño esa composición, todas las canciones que usted ha hecho, que nos ha cantado, tienen un origen y un motivo propio y auténtico y original. Platíquenos un poquito por qué el territorio de los padres. ¿Quién encargó la canción? ¿De dónde sale la inquietud de hacer ese corrido? Mira, cuando despuesito que yo compuse un historial para todas las personas de respeto que se habían adelantado y han elegido el porvenir, incluyendo mi padre, se llama Dinastía Campesina, que a continuación la escucharán por ahí. Entonces, ya iba nombrando yo personalidades muy distinguidas del ámbito y fundadores del ejido. Entonces, se me acerca por ahí Enrique de la Torre, se acerca por ahí Quiquito, se acerca Quique, y luego se acerca Juan Antonio también y Horacio, y me solicitan ellos tres, me solicitan el tema que escribiera para los Juárez, exclusivamente para los Juárez, y se desarrolló el tema que se llama Territorio de los Juárez. Es así como llegó, y pues qué bueno que su abuelo en vida pudo escuchar y pudo deleitarse con ese tema. De verdad que sí, él de verdad siempre escuchaba huapangueros, y después de los huapangueros venía la música de Fausto Gallegos y su grupo Lucero del Porvenir. No había más en el repertorio musical, eran huapangueros y Fausto Gallegos y su grupo Lucero del Porvenir. Hasta ahí se acababa su repertorio. Para la gente que vive en el ejido del Porvenir, pues no me dejará mentir, escuchábamos huapangos desde que amanecía hasta que anochecía, y los corridos y las canciones originales de Fausto Gallegos y su grupo Lucero del Porvenir. Amigo, de verdad, gracias por esa composición, pero usted no sabe quién llevaba las mulas prietas, ¿no sabe? ¿O sí sabe? Pues no, compadre, porque haz de cuenta que yo nada más lo escribí, pero a lo mejor ni eran prietas, yo las escribí como quiera. ¿Las diré? ¿Quién las llevaba, compadre? No, mire, déjele platico. Mi abuelo tenía dos tiros de arado, dos John Deere, uno era de caballos y otro de mulas prietas. Las mulas prietas eran arado auténtico y original que él manejaba, el que él conducía para él para acá. Y después se hizo de otro tiro que era de caballos. Uno me lo dejaba a mí, que era el de las mulas prietas que salen ahí en el corrido, y el otro
El otro tiro lo traía mi primo Francisco Párez. ¡Ay, nomás! ¡Qué bien! Es de las historias que deben de quedar aquí en el video para la gente que nos está escuchando. Por eso le digo que estos momentos son... Se está escribiendo historia. Definitivamente se está escribiendo historia. Entonces, pues bueno, eso es lo que encierra el corrido de territorio de los Juárez. Y de ahí para allá. Y déjenme decirle, nos dijo, a ver, cabrones, de aquí para allá... Váyanse atrás de mí. ¿Se fijaron? No, pues que sí. Ahora dele usted, canijo. Sí, esa fue la enseñanza. Y de verdad, de la gente de antes, usted lo conoció. Ese tipo de personalidades eran unas personas de mucha presencia. Así es. Y de esa presencia que se está perdiendo. De veras, se está perdiendo esa presencia de hombres forjados en el campo, para el campo, y entregados a sí mismo y la pasión y el amor por la tierra, ¿sí? Amigo Fausto, permítame regalarle un aplauso hasta el cielo para mi abuelo, el que nos hizo, el que nos enseñó lo que sabemos. ¡José Juárez, hasta el cielo, señores! Amigos, sé que traen muchos temas, muchas composiciones, y queremos escuchar una canción que se llama Tiempos de Escuela, de las canciones que más me gustan y que yo estoy seguro que para todo el público, para toda la gente que nos acompaña, le va a hacer revivir muchos, pero muchos bonitos recuerdos. Si se puede, Tiempos de Escuela. Desde luego que sí, desde luego que sí. El tiempo vuela sin
venir aquí en el set de grabación de su canal favorito, Cowboy para la Banda. Y yo estoy seguro, amigo Fausto, que esta canción removió tapetes, oiga, a la gente que se apretaban aquí en el cubito y volteaban a ver a la banda. Es que pasa una cosa, mira, pasa una cosa. Hay una persona que ahí estaba en el Porvenir. Teníamos alrededor de 8 o de 9 años. En el Porvenir, si se han de acordar, esas nuevas generaciones que no saben de historia del Porvenir, en el Porvenir nada más había hasta tercer año de primaria. Yo salí a estudiar cuarto año a la colonia Magdaleno Cedillo, a la cual mando un enorme saludo a todos mis primos gallegos que están ahí, Darío, Maximino y Juan, que están por ahí en la Cedillo. Si todavía se sobreviven, un abrazote para ellos. Entonces, yo me fui a la Magdaleno Cedillo a estudiar cuarto año de primaria. Y ya esta figurita salió y se fue a la Petencia. O sea, ya hubo un distanciamiento ahí de tan compañeros que éramos cuando estábamos en esa banca, en ese pupitre de la escuela de ahí. Yo salgo del ejido, ella sale también a estudiar a cuarto año en el ejido La Pendencia. Posteriormente yo me vengo a Ciudad del Maíz, a la cabecera municipal, y luego me voy a Monterrey a la edad de 13 años. Y entonces ya no supe nada, pero eventualmente yo sabía que existía el interés de preguntar qué había sido de Fausto Gallegos. Y ya cuando me hice compositor, se me vino a la mente y a la inspiración hacer un tema con esa tonada, y la comencé, pero estuvo como un año nada más el principio. Y en otro aviso que yo supe, un saludo y lo demás, en 2 horas desarrollé el tema. Sí, o sea, llegó una cascada de inspiración y de ideas, y se cristalizó el tema y se titula Tiempos de Escuela. Eso es lo que tiene que ver y lo que encierra Tiempos de Escuela, y la nostalgia que significa pasar por esas paredes en donde aprendiste tu primer letra, y en donde la humildad, la, entre palabras, la necesidad que tenía Fausto de aprender una letra, y no me da pena decirlo porque ahora manejo dinero por montones y por pacas de billetes, y uno tras otro los manejo, y son puros mexicanos, estos no son dólares. Entonces yo barajeo el dinero, y me acuerdo cuando Fausto, sus primeras letras que escribió, A, B, C, oso, osa, lo hacía en unas libretas que mis hermanas ya habían escrito, y yo lo remarcaba con un lápiz fuerte para que el profesor me lo pudiera validar las tareas. Entonces, eso pasó allí adentro de esa escuela, y vino Tiempos de Escuela. Entonces eso evoca a bastante nostalgia de mi parte. Y yo estoy seguro que mucha gente que está detrás de pantalla está recordando también cuando estuvo en ese pupitre, no solo aquí en la región, sino en cualquier parte de nuestro lindo México. Son vivencias muy idénticas, muy parecidas, algunas mejores, otras peores. Hubo gente que ni siquiera tuvo la oportunidad de llegar ni siquiera a tercero de primaria. Entonces, de verdad, un reconocimiento a toda esta gente que nos está viendo, a toda la gente que nos está acompañando. Y pues bueno, ahora el reconocimiento a través de esta bonita melodía, Tiempos de Escuela, señoras y señores. Pues bueno, para seguirle moviendo y que se siga escuchando la música de Fausto Gallegos y su grupo Lucero del Porvenir, queremos mandarle saludos a la gente. Y bueno, vamos a encargarle a los muchachos que se prepare la siguiente melodía, un guapango, oiga, el que saque la cuchara, el que traiga, el que más le guste, un guapango para que la gente que está por allá mirándonos le dé cuenta a la carnita asada, oiga, que le dé cuenta la carnita asada. Y bueno, vamos a mandarle saludos allá para Octavio Juárez, para el jefe de jefes, a
allá para Jesús Hernández, la gente de Lagunillas, para Araceli Vargas, la gente de por allá de La Incana, para Alonso Méndez, para Alejandro, para Irineo, para Jaime, la gente elegida del Porvenir, allá para Víctor Padilla Gallegos, para la gente de La Italiana. ¡Eso chingado! Sí, desde luego que sí. Pues ya nos están esperando con los brazos abiertos por allá y pues a mi gente la quiero ver bailar. Y ya no. Algo que se va a estar sonando dentro de un momento y que viene por ahí en el corte musical que tenemos por ahí, pues es un guapangazo para que lo bailen al estilo el Lucero del Porvenir, se llama El Lucero, precisamente haciendo honor al nombre del grupo. De las originales, oiga. Thank you.
es, compadre, así es, pues es lo que yo te digo, o sea, esto es el resultado, la exhibición musical magistral que vienen realizando los señores, es el resultado de la labor incesante, incansante de Fausto Gallegos por buscar el profesionalismo. Y yo se lo decía en varias ocasiones, amigo Javier, usted me decía, ¿por qué cambia tantos músicos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque yo iba propiamente buscando eso, personas que estuvieran pues comprometidas consigo mismo, disciplinadas consigo mismo, y que dieran, como luego dieran, luego se dice, dieran el kilo para poder exhibir una música de calidad, una música profesional, que conjuntada con la letra que voy llevando yo y que se está, y que se está publicitando, pues bueno, viene a dar ese resultado que los emociona y que ustedes vienen a catalogar como una chingonería, como lo que dijo usted, amigo. De verdad que sí, no solo porque esté usted aquí, sino que siempre hemos resaltado la buena música, la gente que nos está mirando detrás de pantallas no me dejará mentir, siempre que tenemos algo bueno en pantalla lo decimos, y cuando no, también. Amigos y amigas, hoy Luceros del Porvenir exhibiendo, presentando su nuevo material discográfico. De verdad, tenemos un montonal de canciones inéditas, originales, y vamos a darle pie para mandarle saludos a la gente que nos está acompañando también por acá en el Facebook. Y pues bueno, tenemos mucha gente conectada, gente que donde quiera que andamos nos sigue. Vamos a mandarle un saludo allá para nuestro amigo Genaro Galaviza, allá para la gente de la colonia Agrícola San José, allá para José Luis Rodríguez Martínez, también allá para la familia Barrón. Pues bueno, allá dice que se prenda el cerro, mi compa. Eso, chica. Ahora allá para Alfonso Méndez, para Alejandro, para Jaime. Pues bueno, para mi compa Jorge Padilla, que sigue mandándole muchos saludos a toda la raza que nos mira en Houston, Ciudad Espacial. Desde luego que sí, un saludo también por allá para Alexis Guerrero Pineda. Ese Alexis, ¿dónde andas, Alexis? Es tu cumpleaños. ¿Dónde está? Y pues ahora es tu cumpleaños, Alexis. Por ahí te enviamos unas mañanitas. Un abrazote, Alexis. ¿Dónde las tortas están frías? Y bueno, de parte de oiga, mi padre Carlos. Permítame revirarle. Quiero que le complete de perdido 2 pesos más de mañanitas, Alexis. Sí. 2 pesos más de mañanitas, muchachos. Ahí estamos, compadrito. Claro, complacido, amigo Alexis Guerrero, que se me pierde por ahí también, había solicitado un tema también, es que sabes una cosa, pues yo creo que ya sí me hice compositor, porque hay demasiados temas. De verdad, comentábamos desde tiempo antes que hay demasiadas melodías, quisiéramos tener más tiempo, más programa, chingamos, sobre todo más tiempo, porque sabemos que tiene un compromiso allá en la italiana, y de verdad es una chulada tenerlo aquí con puros temas inéditos. Y bueno, también queremos aprovechar el momento para que usted le mande saludos a toda esa gente, a toda esa fanaticada que está detrás de pantalla. Desde luego que sí, quiero enviar nuevamente ese saludo para toda esa gente que se encuentra en la Unión Americana, para toda la gente a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y fuera de nuestras fronteras. Si me está viendo también por allá Anabel Zabate en la República de Cuba, eso no es República, es una isla de Cuba por allá, y que se escucha pues por ahí en una colonia o en alguna calle en donde se ponen las melodías que le mando yo por ahí, y que le he compuesto también a esa hermosa República de Cuba. Entonces por allá se escucha la música, por allá de Fausto, un abrazote hasta Cuba. De repente nos juzgan locos la gente que nos está siguiendo. Oye, dicen, Caboy, ¿por qué le mandan saludos a la gente de España, a la gente de Cuba, a la gente de Brasil? De verdad, vamos a subir unas fotos ahí de la gente que nos está siguiendo de otros países. Porque mi amigo Fausto, como ahorita lo acaba de mencionar, tiene una composición y se llama Anabel. Precisamente así, para una persona de Cuba, hasta allá están llegando las composiciones únicas, auténticas y originales. Y originales, desde luego que sí. Entonces,
También quiero hacer mención, pues bueno, que pues las personas me van solicitando, yo les voy componiendo, ya sean temas corridos o también sean temas con otro contenido, porque es importantísimo decir que Fausto no nada más compone a caballos, no nada más compone a corridos, no nada más compone canciones para una mujer bonita, no nada más compone así. Fausto también compone melodías para un contenido de esa forma. Mira, por ejemplo, para una persona, me voy a permitir. Adelante. Me voy a permitir cantar algo. El espacio es suyo. ¿Qué le cantarías a una persona de 80 años? Una valseadita. Te piden una composición para una persona de 70 años. Y me han solicitado temas de esa naturaleza, y se ha escrito esto. A ver qué te parece. Para usted, gran señor, que me dio forma y vida, soy de usted la semilla que en su huerto creció. Porque usted, gran señor, con su ejemplo de vida, cultivó la semilla y su amor floreció. Ese huerto creció, son sus hijos las flores, con los mismos colores, porque Dios quiso así. Por el cielo se ve como viaja un lucero que le dice lo quiero, dice amarlo hasta el fin. Es usted viento y sol y también mi bandera, soy su misma madera. Como roble creció, pero el tiempo pasó. Si volverlo pudiera, de su mano creciera nuevamente, Señor. De verdad, un aplauso enorme. Nos damos cuenta que tiene un amplio repertorio. De repente es difícil para los músicos porque a ellos les toca seguirle sus andares musicales, y nos damos cuenta el día de hoy porque viene a presentarnos un material, pero nos está adelantando ya dos melodías, dos de las que vienen en el próximo material discográfico. Y es importante. Y que bueno, yo estoy seguro que mucha gente que nos está mirando le va a pedir mínimo una canción y la vamos a presentar en el siguiente programa. Desde luego que sí, y fíjese que es importantísimo algo que se nos está pasando. ¿Dónde van a conseguir la música de Fausto Gallegos? ¿Dónde van a...? ¿Quién que quiera escuchar Estrella Bonita, dónde la va a escuchar? ¿Con quién la va a conseguir? Quiero que usted me haga el favor de difundir la música ahí en su establecimiento en Ciudad del Maíz. Si hay alguna persona que quiera escuchar la música de Fausto Gallegos, le voy a poner aquí a usted tres memorias para que la persona que pase por su establecimiento se lleve la música de Grupo Lucero del Porvenir. Gracias, fuerte el aplauso para Lucero del Porvenir. Hay tres memorias, señoras y señores, quien quiere escuchar las melodías, no todas, ¿verdad? Porque ahorita estamos en vivo y apenas está calentando motores Fausto Gallegos, pero permítanos tantito, viene el público, que también quiere escuchar las melodías. ¡Ánimo, mi Rochir! ¡Eso, chingón! ¡Órale! Bueno, para la gente que quiere escuchar las melodías,
en vivo y bueno, que nos está acompañando el día de hoy. Gracias, gracias de verdad. Vamos a hacerle llegar esas memorias. Son tres. A Rochir ya se llevó una, pero vamos a poner otras tres. Vamos a poner otras tres, amigo Fausto. Vamos a dar seis memorias. Yo voy a poner tres más. Usted me trajo tres. Sí. Yo voy a poner tres más. Van a ser 10. Van a ser 10 memorias gratis. 10 memorias. 10 memorias. Voy a completar 10 memorias. Voy a completar 10 memorias con mis muchachos, con mi equipo de trabajo de tal. Vamos a completar 10 memorias para regalárselas a la gente que diga: yo escuché a Fausto Gallegos en Cabo y para la banda. Quiero mi memoria. Y hasta donde se acabaron. Si hay oportunidad, vamos a hablar más, pero de momento nos comprometemos a 10 memorias y les vamos a tomar la foto y la vamos a subir en Facebook para que la gente vea que estamos entregando las memorias con la música de Fausto Gallegos. Desde luego que sí, muchas gracias. Y su Lucero del Porvenir, chingado. Gracias por esa colaboración. Y pues bueno, vamos a continuar porque ya vamos de salida, compadre. Ya vámonos. Oiga, ¿qué le parece? No más dos puertas dividen y se la pega con hermosísimo Lucero. Oiga, ¿qué dice? Es que están cambiadas de tono, compadre. A ver, usted dígame cuál. No más dos puertas dividen. No más dos puertas dividen. Y hermosísimo Lucero. Órale. En re. Órale. Entonces, te necesita cambiar el acordeón, mi compañero. O también la suena se va, compadre. Bueno. No más se dos va a sonar. Se la va a sonar, chingado. Órale. ¡De las que traen veneno! No más con puertas dividen para
complace con Dinastía Campesina de los éxitos que ya hacen historia allá en el Ejido del Porvenir. Amigos, vamos a mandarle saludos a la raza que nos está acompañando aquí en el Facebook Live, allá para Alfonso Méndez, para mi compa Jorge Padilla y la raza que radica por allá en la Unión Americana y que nos está patrocinando por estar por allá en la Colonia La Libertad. El día 11 de diciembre por allá andaremos, gracias al patrocinio de mi compa Jorge Padilla. Hay otra familia que, discúlpame bastante, no tengo aquí el dato a la mano, pero vamos el 12 también allá a La Liber. Y bueno, vamos a mandarle saludos allá a José Luis Rodríguez Martínez. Dice unas mini mañanitas. Ahorita vamos a ver, es que de verdad mi compa vamos a traer el tiempo recortado, va para la Colonia La Italiana. Pero ahorita vamos a ver qué se puede. Unas mini mañanitas, ahorita lo vamos a encargar a los muchachos. Ah, para Víctor Padilla Gallego, la gente que está por ahí en Monterrey, Nuevo León. Dice, arriba Ciudad del Maíz, chingao. Órale, para la gente que nos acompaña, los que andan acá detrás de pantallas y que no me dejarán mentir, nos lo estamos pasando bien a todo dar. Bueno, vámonos, allá para Fausto Gallego, dice, material discográfico, amigo, la gente que nos está mirando, nos está felicitando de parte de Alfonso Méndez. Y bueno, quiere una memoria. Mi compa, ¿sí? No, memoria. Van a llegar las memorias, viejo, no se me agüite. El saludo ya para Omar Maya, la gente de Arboledas, saludando a mi compa Fausto Gallegos, también allá para Luis y Requena, que se reporta desde Houston, Texas, dice saludos para compa Fausto Gallegos y su lucero del porvenir. El saludo ya para Jesús Jiménez, familia Jiménez, gracias por acompañarnos, vámonos con la que sigue. Cómo no, compadre, este tema lo quiero dedicar para toda la gente del porvenir, para todos los descendientes de esta gente de por ahí del porvenir. Yo creo que con este tema, compadre, nos vamos dando un abrazo de despedida y agradeciéndole a todo nuestro público, la gente que nos acompañó, la gente que ha venido y que amablemente nos ha escuchado aquí, al equipo técnico que ha hecho un trabajo bastante bueno, mis compañeros, los Maldonados, un abrazo y un saludo para toda la gente, presente y no presente, para todos los que sepan. Que sepan de la trayectoria de Lucero del Porvenir, y un enorme reconocimiento nuevamente para las familias de mis compañeros músicos, para todos ellos, y para ellos un reconocimiento personal por venir y creer en Fausto Gallegos. Esto se llama Dinastía Campesina. Thank you.
parque de parcela y de potrero, mi compa. Desde luego que sí, compadre, esa es la esencia, es la esencia. Yo pues le compongo a lo sencillo, le compongo a la gente transparente, a la gente que se llena las manos con tierra del campo, que huele a res, que lleva la cosecha a la casa. Esa es mi esencia y esa es la esencia con la que nos tenemos cantando. Y hasta ahorita, pues yo creo que no nada más me ha gustado a mí, le ha gustado también a usted, a mi cariño. De verdad, un agradecimiento enorme a todos los muchachos, a los que más trabajan, a los que más se lo merecen, a los músicos que estuvieron engalanando esta noche de fiesta. Aquí en el CDKB para la banda, frente al aplauso para Lucero del Porvenir, señores. Gracias al equipo de trabajo que nos acompañó detrás de cámaras, allá para Paquito de la Cruz, para Juan Carlos de la Torre que estuvo por acá con nosotros. El aplauso enorme también para Alexis Guerrero, que cumple años. ¡Órale, viejo! ¡Saludos! Para Rochir, ¿qué anda? Okay, Los del conjunto se van a tomar foto aquí con Rochi y con el licenciado Javier, y aquí el Paquito para ir grabando. En la grabación, Paquito, presente siempre en los grandes eventos, Paquito. ¡Ánimo! Rochi, danos oportunidad porque se está despidiendo el amigo Fausto. Danos oportunidad, ahorita continuamos. Órale, amigo, de verdad, gracias. Sí, muchas gracias por el espacio otorgado, créanmelo, y la gente no lo hace, sí lo sabe. Hay mucha gente que no lo sabe, que teníamos planeando esto varios años. Esta transmisión, teníamos bastantes ganas de transmitirle lo que ha venido para acá, lo que se va componiendo, y pues yo con el batallar y todo lo demás. Entonces ha resultado el momento bastante agradable. Yo quiero agradecerle públicamente el espacio que me ha brindado para transmitir esto, y quiero decirle a todo el público, agregado y no agregado, los que lleguen a escuchar este video y que lleguen a verlo, es que pueden confiar en el proyecto Lucero del Porvenir para acercarse y llevar la calidad musical que aquí ha sido transmitida. Amigo, y pásenle de nuevo en su número de teléfono a la gente, porque de verdad, quien puede y tenga la oportunidad de contratarlo, 100% recomendado. Quien no, de verdad, hay una oportunidad también para las composiciones. Si usted tiene una historia, si usted quiere cantarle a su esposa, quiere cantarle a su papá que ya se le fue, a su papá que todavía vive, ¡cántesela! ¡Cántesela en vida! Pues claro que sí, compadre, claro que sí, estamos a las órdenes de todos. Y bueno, pues un abrazote para todos. Nuevamente el número 811-037-873. Es el número del proyecto Lucero del Porvenir. Y es el número del proyecto Lucero del Porvenir, pues obviamente. Amigos, por acá, estamos en vivo, oiga. Se nos acabó la pila aquí de un micro, no pasa nada, pero repítale el número a la gente. Desde luego que sí, 811-037-873. Ese es el número establecido en Monterrey, Nuevo León, del proyecto Lucero del Porvenir. Entonces, obviamente también con usted, aquí en Ciudad del Maíz, usted es el embajador del grupo Lucero del Porvenir, aquí en Ciudad del Maíz. Gracias, amigo Fausto, por estar presente en esta reinauguración de las transmisiones en vivo, con grupos en vivo aquí en el CD de Cabo de Palabanda, inaugurándolo a todo lo ancho, con lo único, lo auténtico y lo original. Amigos, mi agradecimiento para el licenciado Julio Maldonado, que bueno, nos apoyó con la sonorización de este evento, y también el saludo enorme allá para Eliseo y familia Maldonado, que estuvieron de estar técnicos el día de hoy. De verdad, gracias muchachos, un aplauso para el staff técnico que nos apoyó el día de hoy. Gracias, y que se oigan los aplausos. Ánimo, amigos, la gente, porque sé que tiene compromisos. Invita a la gente a la italiana. Desde luego que sí, aquí públicamente les estoy diciendo que, pues, que me sigan en los buenos, como decía el Chapulín Colorado, síganme en los buenos, porque vamos a tener un baile bien bonito, bien bonito, bien perrón chingo, en ese hermoso ranchito que se llama Colonia la Italiana. Entonces voy para allá y allá nos estamos poniendo a bailar bonito.
un abrazote para todos. Y esto es Cowboy para la banda. Muchachos, nos despedimos diciéndoles gracias a toda la gente que nos acompañó en esta transmisión en vivo. Disculpas enormes para la gente que no le alcanzamos a sacar los saludos, pero déjenme decirles que antes de irnos vamos a mandarle saludos allá a Omar Maya. Dice saludos para el señor Fausto Gallegos desde Las Arboleras, también allá para Lucy Requena, que se reporta desde Houston, Texas. El saludo también para la familia Jiménez, para Pascual Azúñiga, y allá para Patti y toda la familia que está por allá en Monterrey, Nuevo León. Para José de León y toda la leonada allá del puerto de San Juan de Dios. Para Víctor Vargas, la gente de Lincada. Para Maggie García, la gente de Buenavista, que desde que empezamos se conectaron allá. Para Juanito Guerra, para Iván Barrón. La raza de Lincada, los pájaros rojos, los sultanes. ¿Dónde andan los sultanes, chingado? Órale, allá para... Enrique Juárez, hombre. José Enrique, ah, claro que sí, un saludote para ellos. Un saludote, ya me voy despidiendo también. Y pues un abrazote para Lucy. Lucy, esa gente de la pendencia que están por ahí. Y Lucy sabe muy bien que le estoy debiendo un abrazo. Ella sabe muy bien por qué, pero sabe muy bien que la llevo en el corazón y en el pensamiento. Un abrazote para mi parienta, para mi prima lejana, Lucy Requena. Un abrazote. Amigo Fausto, nos despedimos diciéndole mil gracias y lo queremos ver pronto de regreso con más composiciones de las únicas, auténticas y originales. Estuvo para ustedes Fausto Gallegos y su grupo Lucero del Porvenir. ¡Fuerte el aplauso, señoras! Gracias, muchachos. Gracias, equipo de Cabo, a la banda que me acompañó. Gracias, señores. Nos vemos en la que sigue. Mañana nos vemos en la pendencia. ¡Ánimo, mi raza, y que se siga prendiendo el cerro, chingao! Se despide su amigo Javier de la Torre. Gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.